grabación de la videoconferencia. Ahí está grabando, listo, perfecto. Muy buenas tardes. Para Paulina, que me pregunta que a qué horas puede estar acabando la videoconferencia, pues la tenemos programada más o menos hasta las 3:30, pero las cosas se pueden dar más o menos hasta las un poquitico antes. Me confirma nuevamente si todos están escuchando, por favor. Me escriben ahí, sí, estamos escuchando. Muchachos, buenas, me están escuchando, por favor. Nuevamente me escriben si me están o no me están escuchando. Muy bien, Kevin, Paulina, Carol, Juliana, Maribel, Jennifer, Jennifer, ¿tu otro nombre es Jalil o es un apellido? Pero hay que estar desde las 9 con eso. María Henao, pero va a ser el lunes, su hermano. Pablo Espina, Johnny Ortega, Jennifer. Es un apellido, ve, interesante. No lo conocía. Johnny, bueno, Johnny me escucha muy bien. Bueno, muchachos, me alegra mucho. En este momento tenemos 11 participantes. Tenía programado más o menos que estuvieran casi 150 personas. Creo que me desfasé por la cantidad de estudiantes. No sé qué será, si será la hora o será qué. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que me dé alguna idea? Están durmiendo. Durmiendo. ¿Tienen clase a esta hora? Raro. Bueno, puede ser eso. Sí. Puede ser alguna de esas razones que ustedes están enunciando ahí. Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad. Algunos trabajan también. Sí, eso está muy bien. Sí, es a las 2:30. Son las 2:30. ¿Cierto? Bueno. Esta semana tuvimos oportunidad de comenzar, pues entonces, la asignatura de gestión básica de la información. Dimos algunas pautas, de todas maneras hice unos repasos durante el desarrollo de algunas de las clases. Hice un repaso de ese trabajo que estábamos realizando en CMAP Tools. También les decía, en algunos grupos les decía que este programa no es, digamos, lo último para la elaboración de mapas conceptuales. Lo que pasa es que cumple con la función, cumple perfectamente con la función. Entonces, por eso es que lo trabajamos. Adicionalmente, también les decía que muchos de los docentes utilizan este programa o trabajan con este programa para revisar los trabajos que les piden a ustedes en mapas conceptuales. Pablo me dice que se escucha entrecortado. En muchas oportunidades la voz o el sonido se escucha entrecortado es por la calidad del internet, porque el sonido demanda mucho ancho de banda, ¿cierto? Entonces, a lo mejor es por eso que se escucha así entrecortado. Es por el ancho de banda. Muchas veces el internet es un poco más lento y se da esa situación. Vamos a aceptar aquí a la nueva compañera que acaba de ingresar. Bueno. Voy entonces en este momento a la plataforma. Y entonces estoy en este momento en el NRC 2089. Yo supongo que todos ustedes tienen un NRC diferente. A ver, por ejemplo, me escriben simplemente el NRC de ustedes, si son tan amables. 2080, 2085, 2089. Muy bien, muchachos, excelente. 2085, Juliana es del 2081, Johnny Ortega el 2080, Paulina el 2089. Muy bien, como lo ven, hay
estudiantes de los diferentes NRCs en las cuales estoy trabajando la asignatura de gestión básica de la información. Entonces, les decía que esta semana estuvimos trabajando en la plataforma como tal. Estoy en este momento en la 2089 y empezamos a trabajar todas estas pestañas, ¿cierto? Una de las cosas que tuvimos la oportunidad de observar es que aquí en esta pestaña de que dice actividades de reglamentos va a aparecer posteriormente la semana entrante un enlace aquí en la cual van a desarrollar ustedes una actividad que tiene que ver específicamente con los reglamentos. Es contestar un cuestionario, se trata de contestar un cuestionario de una manera bastante sencilla y simplemente se envía para que quede la evidencia. Bueno, esta semana que trabajamos entonces la parte de CMAP Tools, yo me imagino que a estas alturas muchos de ustedes han tenido ya la oportunidad de mirar el material que se ha colocado, lo que es el video, lo que es descargar el programa. Algunos de ustedes han tenido dificultades con la descarga de ese programa, sin embargo, entonces hemos venido solucionando las situaciones. Muchos de ustedes lo que han hecho es descargar el programa desde internet, otros lo que han hecho es que han venido aquí a mi oficina a copiarlo. Una de las cosas que les manifestaba hoy a los estudiantes del NRC 2089 es que ha sucedido algo muy interesante, y es que no se ha presentado muchas asesorías en este tema de la elaboración de mapas conceptuales. Es decir, se han presentado muy pocos mensajes. Aspiro y espero que esa situación sea sencillamente porque se ha venido explicando bien el tema y porque el material que hay colocado en la plataforma es suficientemente claro para que no se presenten tantas dificultades ni tantas preguntas, ¿correcto? Entonces, en esos talleres, pues recuerden que cada uno tiene un tema diferente. Yo voy a coger aquí, por ejemplo, el número 4 y en estos talleres se propone entonces elaborar el mapa conceptual en CMAP Tools, que debe, con las características de que debe ocupar una sola hoja, debe evidenciarse fácilmente los niveles por colores, debe ser jerárquico y descendente, dentro del recuadro solo deben existir conceptos y los conceptos deben de estar enlazados por conectores de máximo dos palabras, y debe obviamente guardarse como imagen. Debe guardarse como imagen, obviamente, para poderla montar en el archivo de la plantilla del mapa conceptual, y guardarla en formato PDF para hacer subida a la plataforma, ¿correcto? Ese fue. Y el tema, obviamente, está en la parte de abajo. En este caso, el hombre como ser social y político, a esta pequeña página hay que hacerle un mapa conceptual. Entonces, no ha habido mayores dificultades cuanto a eso, cosa que me parece muy bien. Y esta es la plantilla, ¿cierto? Y esta es la plantilla. Y aquí en esta plantilla se descarga y es donde se monta el mapa conceptual. Eso lo repasamos mucho durante la semana. Igualmente, esta actividad que estamos realizando tiene como por objetivo hacer precisamente eso, repasar. Esperen, yo le doy paso a Carolina. Por favor, le dan la bienvenida a Carolina, todos si son tan amables. Y a Andrés Felipe también. Le damos la bienvenida, si son tan amables, a los compañeros. Eso, muy bien, así me gusta. Muy bien, Juliana. Es correcto, muy bien. Muy bien, Kevin, excelente. María Henao, le colocaste a tu nombre María Henao 2080. Muy bien, Pablo. Listo, muy bien, ya saludaron los compañeros. Muy bien, ¿qué les pasó? ¿Por qué llegaron tan tarde a la conferencia? 8 minuticos retrasados. Cuéntame, Andrés Felipe, ¿qué te pasó? Ahí está escribiendo.
Johnny ha levantado la mano. Cuéntame, Johnny, escríbeme qué menos nos quieres preguntar. Johnny, es mejor que lo escribas en el chat. No. Se estaba quedando dormido, por Dios. Johnny, eso después del almuerzo es muy duro. Pero bueno. Afortunadamente sí, te lograste despertar, cosa que me parece muy bien. Listo. Bueno. Ok. Sigamos entonces. Después de haber hablado del programa CMAP Tools, después de haber trabajado con el programa CMAP Tools, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con el proyecto de GBI. Pueden surgir muchas preguntas. Me gustaría si de pronto en este momento alguno de ustedes, a partir de las explicaciones que dimos esta semana, si de pronto alguno de ustedes... tiene alguna pregunta. Kevin dice que ha levantado la mano. Cuéntame, Kevin. Pregúntame, escríbeme por el chat, que es la manera más sencilla de hacer la pregunta, Kevin. Sí, bastante sincero el compañero. Estaba quedando dormido. Está muy bien. Kevin, a ver, los mapas conceptuales se guardan en la plantilla, claro. O sea, uno se hace uno por plantilla, ¿cierto? Se guardan en la plantilla. La idea es que no me lo entreguen directamente así como un JPG, sino que sí, debe ir en la plantilla. Voy a escribirlo aquí también. Los mapas conceptuales deben ser entregados en la plantilla. Sí, Kevin, debe ser en la plantilla y todos. Uno por plantilla, o sea, es que se entregan 5 archivos. ¿Correcto? 5 archivos. Bueno. Muy bien, muchachos. Tranquilo, Cristian. Bienvenido igualmente. Bienvenido. Denis, cuéntame. ¿En qué te podemos colaborar? Escribe la pregunta. Bueno, esperemos entonces que escriba la pregunta en el chat. Y Juliana también ha levantado la mano. Juliana, bien, puedes preguntar. Sani Yali. Profe, ¿los cuadros del mapa deben ser de igual tamaño? Pues la verdad, por estética sería lo ideal. Sería lo ideal. Juliana, ve preparando tu pregunta. Sería lo ideal. Sería lo ideal que los recuadros fueran del mismo tamaño. Al fin y al cabo, sí, pero ya volvió. Bueno, muchachos, qué pena. No, aquí estoy. ¿Sí me están escuchando?
Por favor, me colocan ok si me están escuchando. Por favor, me colocan ok si me están escuchando, por favor. A ver, todo mundo, ok. Simplemente me colocan ok si me están escuchando. Muy bien, eso, eso, muy bien. No me vayan a activar, por favor, el micrófono. No me activen el micrófono, que empiezo a escuchar el sonido de todos ustedes. De todos ustedes, y se me vuelve esto un caos a mí. Bueno, muchachos, sigamos. Sigamos. Entonces, les estaba diciendo que esta semana entonces estábamos trabajando con la parte del proyecto de GBI. Ahí vamos en esa parte, el proyecto de GBI. Entonces, este proyecto, como les dije en clase, durante el desarrollo de la clase de esta semana, pretende que ustedes practiquen todas las actividades que se van a realizar durante el semestre. Es decir, todos los contenidos que veamos, por ejemplo, con respecto a la creación de trabajos escritos con normas APA, la parte del Excel, la creación de fórmulas, el diseño de gráficos, el manejo de los datos, el filtrar, el ordenar, el crear fórmulas, el utilizar funciones en Excel, todo eso se aplica en ese proyecto de GBI. También está el hecho de utilizar la web. Yo les había comentado que ustedes van a tener que realizar una encuesta a través de un formulario, y ese formulario se diseña en Google Drive y es parte de las temáticas que nosotros vamos a observar en esta materia, ¿correcto? Aceptemos a Lizeth Marín, que acaba de entrar a la sala, ¿correcto? Y entonces, en este momento me gustaría nuevamente mostrarles los temas que se han sugerido para que ustedes seleccionen uno de ellos. El tema de las mascotas, por ejemplo, el tema de las marcas de automóviles, la movilidad y el transporte en la ciudad de Medellín, el reciclaje, ay, que no lo digo, y todo lo que de ello se deriva, el cuidado del medio ambiente. Bueno, cada uno de ustedes puede proponer ya sea o uno de estos temas o sugerir uno completamente distinto, uno completamente nuevo. A ver, Karen, profe, ¿podrías por favor explicarme cómo es la justificación y cómo es el objetivo? Me parecen preguntas muy similares. Muy bien, aclaremos esa parte, Karen. Karen, ¿me estás escuchando? Contéstame por el chat. Ok, Karen. Bueno, se trata de lo siguiente. Lo que es entonces, mejor dicho, expliquemos toda la plantilla. Expliquémosla toda. No la portada, sino en la parte superior. Entonces venimos aquí a documentos. Aquí en documentos vamos aquí a la plantilla. Aquí está la plantilla. Y yo la voy a descargar. Y voy a abrir. Voy a abrirla. Esperemos que abra. Ahí está abriendo. Ok. Esta es la portada que yo les mostré cómo la elaboraba. Y vamos a hablar entonces del planteamiento y formulación del problema. En este planteamiento y formulación del problema, en primer lugar, se tienen que tener en cuenta que se debe hacer en forma de pregunta. Si se hace en forma de pregunta, entonces nosotros de alguna manera nos estamos planteando como una meta a la cual debemos de llegar. Vamos a coger uno de los temas que haya propuesto. Por ejemplo, vamos a coger el tema del reciclaje, ¿cierto? El reciclaje que lo estábamos ahora leyendo. Entonces la pregunta podría ser esta. Las personas realizan un proceso de reciclaje inicial desde sus hogares. Listo. Entonces, como pueden ver,
la direccionalidad que le estamos dando al tema como tal es esa participación que tiene la gente en esos procesos de reciclaje cuando desde la casa lo proponen, cuando desde la casa lo realizan, que separan por ejemplo lo que es vidrio, lo que es orgánicos, lo que es papeles, lo que es desechos del baño, etcétera, etcétera, cuando hacen esa separación de allí. Entonces ahora viene la pregunta que me hacía la estudiante con respecto a la justificación, ¿correcto? Y entonces con respecto a esa justificación, entonces decimos que en esta parte vamos a escribir las razones por las cuales nosotros vamos a desarrollar este proyecto, o sea, por qué nos gusta el tema. Entonces podríamos hacer algo como esto: la Tierra es un planeta con límites, ¿cierto? Con límites. Si el ser humano no se preocupa por realizar procesos que permitan disminuir los niveles de contaminación, llegará un día donde se alcanzará este límite. Por eso es importante conocer si las personas están desde sus casas cuidando el medio ambiente a través del reciclaje. ¿Ok? Ese, de pronto ampliándolo un poquitico más, este es el, podría ser la justificación. Y el objetivo general, sería entonces, el objetivo general, tómenlo como una clave. Miren primero, miren el planteamiento que escribieron, Como el objetivo general se hace comenzando con un verbo en infinitivo, y si tengo bien hecho el planteamiento, entonces el objetivo general sale muy fácil. Por ejemplo, determinar si hoy en día las personas reciclan sus desechos y basuras desde sus casas. Ahí está. Miren cómo el objetivo general se plantea desde el inicio con un verbo en infinitivo. Y este es el trabajo que se tiene que entregar. ¿Correcto? A ver, Karen, creo que aclaré tu duda, o tienes alguna otra. Lizeth pregunta si se podría poner como tema tentativo un deporte innovador, por ejemplo, como cuál, Lizeth, como qué deporte innovador. Listo, Karen. A ver, Lizeth, cuéntame como qué deporte, porque a mí esa pregunta sí me llama mucho la atención. ¿Qué deporte sería? Ultimate. Ah, lo del frisbee. Pablo, enseguida te damos la palabra, listo. A ver, el Ultimate Frisbee, para encuestar cuánto lo conocen. Sí, interesante. Interesante. De entrada le aseguro que cuando usted le pregunte a la gente en la encuesta, en el formulario de encuesta, que si sabe exactamente qué es el freestyle o el ultimate o algo así por el estilo, tenga la plena seguridad de que le van a decir que no, ¿cierto? Porque aquí todo el mundo conoce es el fútbol, y como segundo deporte está el fútbol, y como tercero el fútbol, y como el cuarto el fútbol, y así me puedo quedar el resto de la videoconferencia, y ahí nos vamos a quedar en el fútbol.
A ver, Jennifer. No entiendo lo que dice Jennifer. Y el tema del ruido como contaminación, sí, claro, definitivamente. Yo lo estoy sufriendo en este momento. El ruido que me produce una vecina que pone el equipo de sonido a todo dar al frente de mi casa, claro. Jennifer, el tema del ruido, excelente, es un tema muy fácil de manejar, muy fácil de trabajar, claro que sí. Lizeth dice que es real. Andrés Felipe, tranquilo, que no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo así? No sé de qué están hablando ahí. Bueno, ok, Jennifer, listo. Recuerden entonces que esta presentación de ese tema, de ese archivo que ustedes me mandan y que yo reviso después, la presentación de ese tema, permitirá pues la siguiente etapa. Pero entonces hay que pasar inicialmente por esta. Alguien había levantado ahora la mano, creo que fue Pablo, algo así, que iba a hacer una pregunta. Bien pueda Pablo. Sí fue Pablo. Déjenme mirar a ver si sí fue Pablo. Pablo Espina creo que fue. No, puedo estar equivocado. Bueno. Ok. Muy bien. Bueno, muchachos. Entonces tuvimos oportunidad de ver cómo se hacía el trabajo. Mire qué sencillo es, aquí no hay que buscar absolutamente nada en internet, no hay que hacer como consultas muy extrañas. Lo que sí les pido el favor, muchachos, con toda consideración, es que el tema que seleccionen, por favor, que sea un tema que les guste. Que no vaya a ocurrir después que yo por qué hice esto, que yo por qué hice aquello. A ver, cuéntame, Kevin, ¿qué inquietud tienes? Esperemos a ver qué nos va a preguntar Kevin. Bueno, mientras Kevin hace su pregunta, entonces yo les quería mostrar acá en la plataforma, les quería mostrar entonces que una vez o después de que trabajamos el tema del proyecto de GBI, entonces ya vamos a comenzar con el tema de las normas para la presentación de trabajos escritos, las normas APA. Y quiero entonces repasar un documentico con ustedes aquí. Yo aquí ya estoy de alguna manera adelantándome un poquitico ya en la clase como tal, ¿cierto? Entonces quiero ver este documento con ustedes. Este documento obviamente lo tienen ustedes en la plataforma. Se llama Normas APA Iniciales. Yo lo voy a hacer clic aquí. Ahí está cargando y ahí está el documento como tal. En este documento se proponen las normas APA básicas y sencillas. Es muy curioso, pero las normas para la presentación de trabajos escritos que fueron desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, pues fueron creadas específicamente para controlar o para especificar la forma en que se presentaban los trabajos, pero en el área de psicología. Solo que esas normas de alguna manera han venido siendo adaptadas y acogidas por muchos frentes, por muchas otras ciencias, por muchas universidades y se han difundido en general. Pero fue la Asociación Americana de Psicología las que las propuso en primer lugar. Por eso se denominan normas APA. Correcto. Entonces, las normas, les decía que era muy curioso estas normas, porque las normas sencillitas, la de las medidas y todo lo demás, son bastante pequeñas, son muy sencillas. Por ejemplo, aquí se ven algunas normas iniciales, el tipo de letra, que debe ser, todos los trabajos deben ser en Times New Roman, el tamaño de la fuente es de 12 puntos, las márgenes son una pulgada por todos los lados, una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Vamos a mirar la pregunta que hizo el compañero. Ok,
Kevin pregunta que si todos los trabajos se mandan en PDF, la respuesta es sí, todos los trabajos se mandan en PDF. Lizeth, muchas gracias ahí por colaborarme. Denis pregunta, ¿y en el programa se guarda en PDF o como imagen? En el programa de CMAP Tools se guardan los mapas conceptuales como imagen y uno luego los monta como imagen, los monta en la plantilla de Word y los guarda como PDF, ¿correcto? Bueno, María pregunta, tengo entendido que los mapas conceptuales se envían en PDF y el proyecto también. Sí, correcto, muchas gracias María Henao 2080. Sí, tienes toda la razón, María. Los mapas conceptuales se entregan en PDF y el proyecto también. Muy bien, ahí, gracias también por colaborarme. Maribel dice, sí, todos los trabajos deben ser en formato PDF. Muy bien, Maribel, estás en la jugada, te felicito. Cristian dice, vamos a aplicar las normas APA en el proyecto. Claro, pues claro, ahí es donde las vamos a aplicar, Cristian. Y se vuelve muy interesante, les voy a decir por qué. Porque se vuelve bastante exigente. Cuando ustedes están haciendo sobre todo y especialmente el marco teórico, cuando están haciendo el marco teórico del trabajo, la aplicación de las normas APA es fundamental, sobre todo y especialmente en cuanto a las citas, en cuanto a cómo citar, en cuanto a cómo se cita. Entonces, sí, claro que sí, definitivamente sí. Maribel dice, Cristian, sí, en la plantilla el profe no lo pone en normas APA, claro que sí. Denis, gracias, con mucho gusto, Denis. Kevin, hay que mandar sin plantillas, no entiendo la pregunta, Kevin. 5 plantillas, no, 5 archivos PDF, más bien. María Henao 2080, no, 2080, gracias, profe, muy bien. Cristian, ok, gracias, Maribel, muy bien. Lizeth, profe, en los mapas conceptuales se pueden usar al menos 2 conceptos dentro del, me imagino que estarás preguntando que si pueden usarse 2 conceptos dentro del recuadro. La respuesta es sí. Sí, se pueden usar 2 conceptos. Muchas veces se hace absolutamente necesario hacerlo así, no da para otro. Entonces sí se puede hacer. Claro, tienes toda la razón, queda muy complejo hacerlo con uno solo. Tienes absolutamente toda la razón, Lizeth. Maribel, Shani Yali. Shani, ese nombre es de dónde, por Dios. ¿Es de Estados Unidos o es cuál? No, ese nombre de dónde salió. Bueno, Yani Yali pregunta, profe, ¿el título del mapa puede ser diferente al del texto? Pues no es lo indicado. Pues el título se tiene que relacionar con el mapa conceptual. Es de la costa. Vea. En la costa se utilizan mucho ese tipo de nombres. Sí, tienes toda la razón, Shani. Muy bien. ¿Se pronuncia así, Shani? ¿O Shani? Ok. Listo. Muy bien. Ok. Bueno, muchachos, muy bien. La primera, sí. Shani. Muy bien. Listo, muchachos. Bueno. Entonces, seguimos entonces acá en esta partecita con lo de lo que veníamos hablando sobre las normas APA. Esperen, yo me ubico nuevamente, aquí estoy nuevamente. Entonces estábamos hablando de las márgenes, estas son las márgenes, los párrafos, todos los párrafos tienen una sangría más o menos aproximadamente de media pulgada o un poco más de media pulgada. Yo le coloqué aquí 0,9 centímetros en la primera línea. Por eso es que ustedes van a observar en los trabajos que hacen que todos los párrafos les queda con una sangría o un espacio al principio de cada línea, de cada párrafo. Entonces, para que lo tengan presente. La separación entre una línea y otra en un párrafo, es el interlineado es doble y el espaciado. Es decir, la distancia entre un párrafo y otro es de 12 puntos. Mejor dicho, el anterior es de 12 puntos y el posterior es de 12 puntos. A ver, muchachos, yo les hago una pregunta. Si la distancia de separación entre un párrafo en las normas APA
es de 12 puntos anterior y 12 puntos posterior, entonces, ¿cuál es la distancia de separación entre un párrafo y otro en las normas APA? A ver, ¿quién me contesta la pregunta? Entonces, ¿cuál es la distancia de separación entre un párrafo y otro? Ay, los veo a todos como escribiendo. Vamos a ver qué me van a responder. 24 puntos. Muy bien, Johnny. Excelente. Es 24 puntos. Solo que se reparten en 12 después del párrafo y 12 antes de un párrafo. Entonces, 12 y 12 casi siempre da 24 puntos. Muy bien. Muy bien, Juliana. Ok, muchachos. Entonces, sigamos por acá. El interlineado, es decir, la distancia entre una línea y otra es doble, y el número de la página. Dice aquí que el número de la página debe aparecer en todas las hojas. Si ustedes, no sé si ustedes habrán caído en cuenta, que en la plantilla donde van a hacer la propuesta para el proyecto de GBI, en la portada, en la parte superior a la derecha, aparece el número de la página. En este caso aparece el número 1. Y en la segunda página, porque esta plantilla solo tiene dos páginas, aparece el número 2. En las normas APA, todas las hojas van numeradas, desde la primera hasta la última, en la parte superior derecha de la hoja. Ok, otros detalles. En las normas APA, los títulos y subtítulos se diferencian por niveles. A ver, yo necesito en este momento que me presten presten atención. Lizeth dice que casi siempre, ¿cierto? 12 y 12 da 24, pues sí, casi siempre, ¿cierto? Casi todas las veces. Muy bien. A ver, yo necesito que me presten atención en lo que les voy a decir. Anteriormente, cuando se trabajaban mucho las normas ICONTEC, ¿las recuerda? Las normas de las cuales todo mundo habla, pero nadie las conoce, ¿cierto? Las normas ICONTEC. Esas normas permitían que usted, cuando elaborara un trabajo, a cada uno de los títulos se le colocara una nomenclatura. Por ejemplo, lo voy a mostrar aquí en un documento nuevo. Por ejemplo, si yo hacía un trabajo, ¿cierto? Yo hacía un trabajo y yo le ponía, por ejemplo, este título, un título principal. Entonces yo decía, uno, historia universal, ¿cierto? Si había un tema que se desprendiera de este tema principal, entonces uno le colocaba 1-1, ¿cierto? 1-1. Y uno escribía, por ejemplo, historia de Europa. Listo. Si había otro tema que se desprendiera de historia universal, si había otro tema que se desprendiera de ahí, entonces uno le colocaba 1.2, por ejemplo, las guerras mundiales. Listo. Si hay un tema que se desprende de las guerras mundiales, entonces llevaba la nomenclatura 1.2.1, ¿cierto? Por ejemplo, Primera Guerra Mundial. Y si había otro, entonces 1.2.2. Entonces, Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? Si se desprendía otro ítem, ¿cierto?, de historia universal, entonces tendría el valor de 1.3, ¿correcto? Y así sucesivamente. Y si había un tema que se desprendía de 1.22, entonces, ¿qué número tendría? Me hacen el favor y lo escriben. Correcto, muy bien, muchachos, muy bien. Shani, Cristian, Johnny, Jennifer, muy bien, esa es la respuesta. Correcto, muy bien. Entonces, así se trabajaba antes, se trabajaba así de esa manera. Correcto. Resulta y sucede que en las normas APA
no se nomencla un trabajo con este numeral, con estos números, perdón, sino que se hace es de una manera completamente diferente. Se hace por niveles. Entonces ustedes pueden observar aquí que los títulos van por niveles. Por ejemplo, un título de primer nivel, como fue el de ahora de Historia Universal, se va centrado y va en negrita, centrado y en negrita, ¿correcto? Un subtítulo de segundo nivel también tiene una característica diferente, va alineado a la izquierda y va con negrita. Un subtítulo de tercer nivel va alineado a la izquierda en negrita y con una sangría de 5 espacios y con un punto al final del título. Del cuarto nivel va alineado a la izquierda, va con negrita, va con cursiva, con una sangría de 5 espacios y también con un punto al final del título. Y si se trata de un título de quinto nivel, solamente hay hasta el quinto nivel, va alineado a la izquierda, va con cursiva, va con sangría de 5 espacios y también va con un punto al final. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma en la cual se distinguen o se diferencian los títulos y los subtítulos en un trabajo con normas APA. Los títulos y los subtítulos en un trabajo con normas APA. ¿Correcto? Esto lo tiene que hacer uno cuando está trabajando un trabajo, perdón, discúlpenme, valga la redundancia, cuando están realizando un trabajo con este tipo de normas. Es pensar siempre en los niveles. ¿Quién define o quién hace los niveles o que tiene un trabajo? Pues usted, que es el que está haciendo el trabajo. Listo. Este tema de los niveles tendremos oportunidad de adentrarnos mucho más en él cuando trabajemos la parte de la tabla de contenido, porque en esta plantilla, les voy a mostrar en qué plantilla, recuerdan que aquí hay una, está la plantilla, vea, aquí está la plantilla Word para realizar trabajos con normas APA. Entonces, en esta plantilla la voy a descargar para que ustedes la vean. En algunos grupos la descargué, aquí la voy a descargar, y en esta plantilla ya eso está considerado. Si ustedes observan aquí la parte de estilos, observen que aquí dice primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y quinto nivel, ¿correcto? Entonces eso ya está considerado para ser trabajado en el documento como tal. Es para que lo tengan muy, muy presente. Eso ya está en la plantilla. Bueno, volvemos otra vez por acá a este documento. A ver, Paulina, cuéntanos qué nos quieres preguntar. ¿Los subtítulos siempre son en minúscula? Sí. La respuesta a tu pregunta es sí. Los subtítulos siempre son en minúscula. Y solamente los únicos que van así en mayúscula, serían, por ejemplo, los títulos en la portada y así. Si tú te fijas en esta plantilla, Paulina, te darás cuenta que estos, que son títulos principales, también van en minúscula en las normas APA, ¿cierto? Mira, por ejemplo, este título también va en minúscula, ¿cierto? Esa es la norma. Van en minúscula estos títulos que son de primer nivel. Y los subtítulos también van en minúscula. ¿Correcto? A ver, si prestamos atención, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de los niveles? Sí, Kevin, solamente se empieza en mayúscula. Paulina dice que, bueno, que muchas gracias. Y Denis dice, pero la inicial va en mayúscula, sí. Les voy a hacer una pregunta. A ver si hemos estado atentos. De los niveles, del formato que tiene cada uno de los niveles, ¿cuál no lleva negrilla? ¿Qué nivel no tiene negrilla? Correcto, Johnny, muy bien. Kevin, muy bien. El quinto nivel no lleva negrilla. Pero, ¿qué sí lleva? Muy bien, muchachos. El último, muy bien, Denis. Exacto, Johnny. Sí lleva cursiva. Y esa es la forma en que se distingue cada uno de los niveles. Que este tiene cursiva, pero no tiene negrilla. Que este tiene negrilla, pero tiene una sangría, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Para que lo tengan muy presente. Y hay otros que tienen negrilla y cursiva al mismo tiempo. ¿Correcto? ¿Cuál de los niveles no tiene sangría? ¿Cuál de los niveles no tiene sangría?
Bueno, sí, en realidad tienen razón, el primero y también el segundo. El segundo, si ustedes miran el documento, vean el documento acá, o me imagino que ahí lo tienen abierto. Si ustedes miran el documento, se darán cuenta que el segundo nivel, miren aquí, no tiene sangría, vean. Está alineado a la izquierda y tiene negrita, no más. Bueno, entonces muy interesante. Sigamos, tenemos que continuar. Se deben dejar 5 centímetros desde el borde de la hoja cada vez que se coloca un título de primer nivel. Entonces por eso ustedes observan, y les quiero explicar aquí en la plantilla, miren cómo aparece este espacio. Cuando hablamos de 5 centímetros es desde aquí, desde el borde hasta donde va el título, se deben dejar 5 centímetros cada vez que se coloca un título de primer nivel. Por eso la plantilla tiene estos dos espacios aquí. Por eso las tiene. ¿Por qué? Porque se necesita crear estos 5 espacios. También pueden observar que los números de las páginas están ahí, en todas las hojas. Miren que desde la portada arranca. Y si pueden observar, la última hoja, que corresponde en este caso a los anexos, que es la hoja número 10, también tiene el número de la página. Y recuerden también que siempre se debe trabajar con este icono encendido, el icono de mostrar todo. O sea, es muy difícil trabajar este documento así, muchachos, vean. Es muy difícil. Por ejemplo, aquí que estoy en la tabla de contenido, aquí miren, aquí en la tabla de contenido, ¿dónde comienzo a trabajar? O sea, ¿dónde diablos comienzo a trabajar? Yo no veo. Pero si yo tengo esto encendido, pues yo sé que comienzo aquí. Y es algo a lo cual ustedes se tienen que acostumbrar. Lo que ustedes me dicen, obviamente, es que eso les estorba, que eso molesta, que eso es muy cansón, que si eso va a salir en la impresión, eso ni sale en la impresión, y uno termina acostumbrándose a utilizarlo como tal. Bueno, sigamos mirando el documento, a ver qué más tiene. ¿Qué más tiene? Ya son las 3 y 16, nos quedan 14 minuticos. Miren entonces la forma en que se utilizan abreviaturas. Ah, miren un detallito. Se debe dejar 5 centímetros desde el borde de la hoja cada vez que se coloca un título de primer nivel. Por ejemplo, para el título introducción, resumen, abstract, tabla de contenido, lista de figuras, título del trabajo, conclusiones, bibliografía, anexos, que son títulos de primer nivel, deben de comenzar a 5 centímetros del borde de la hoja. Por lo general, estos son los elementos constitutivos de un trabajo con normas APA. Y es una cosa que también les quería decir, muchachos, que habrán docentes, como la intención con esta plantilla es que ustedes la utilicen para hacer los trabajos de sus otras asignaturas. Habrán docentes que les digan, no, vea, a mí no me coloque ni resumen ni abstract, yo no necesito eso, yo no necesito ni el resumen ni el abstract, entonces no me lo coloque. Solamente colóqueme la portada, la introducción y ya el contenido del trabajo y la bibliografía. Maribel, cuéntame, ¿qué preguntica tenías? Maribel, ¿a qué se refiere la lista de figuras? Bueno, este es un concepto que nosotros vamos a ver en el desarrollo de las clases, y se trata de hacer una tabla de contenido. Es una tabla de contenido donde están las imágenes y las figuras y las gráficas que yo coloqué en un trabajo. La lista de figuras jamás se trata de colocar ahí las imágenes, no, se colocan es la ubicación y la página donde están las gráficas que uno colocó dentro de un trabajo. Maribel, ¿me hice entender? Ok, listo. Lizeth dice si todos revisan exactamente las normas APA. Me imagino que me estarás preguntando que si todos los profesores revisan las normas APA. A ver, mi estimada y queridísima Lizeth, pues me queda un poquitico difícil contestar esa pregunta, pero lo que sí voy a ser muy sincero contigo es que desde hace mucho tiempo no hay una claridad con respecto a las normas APA. Entonces un profesor puede considerar que tal medida es así o asá, puede considerar que esto va primero y esto va después, o que esto o aquello hace falta.
Entonces, ¿qué toca hacer? Muy fácil. Cuando ustedes le entreguen a un docente un trabajo utilizando la plantilla que van a aprender a manejar conmigo en gestión básica de la información, cuando ustedes le entreguen un trabajo y el profesor les llame la atención con respecto a un ítem, a un elemento que faltó o que sobra o algo así por el estilo, entonces sencillamente no lo coloque o ajústense a lo que el profesor les está pidiendo. ¿De acuerdo? Es para que lo tengan presente. Lo que yo les digo cada rato en clase, no se pongan a pelear con ningún profesor. Sencillamente, ajústense a lo que el profesor necesita y listo. Recuerden la frase que siempre utilizo en las clases. La universidad es universal. Usted recibe mucha información, debe quedarse con la que a partir de la experiencia usted considera la más adecuada. ¿Correcto? ¿Listo, Maribel? Muy bien. Entonces no todos revisan de la misma manera. Es más, hay profesores que hay veces no ni las conocen exactamente cuáles son las normas APA y aún así las piden. Bueno, a ver, Lizeth, con mucho gusto. ¿Qué pasó? Bueno, Luis, listo. Qué pena, aquí me están hablando muchachos. Bueno, me hicieron reír aquí, muchachos, qué pena. Sigamos. Ya vamos a terminar, nos quedan 10 minuticos. Estábamos mirando este documento, aquí está. Algunas abreviaturas que se utilizan dentro de las normas APA. Por ejemplo, cuando uno va a escribir una cita y no tiene la fecha, no la encontró, entonces uno escribe S.F. Obviamente significa sin fecha. Cuando uno va a colocar en una cita el número de la página, uno coloca P, o si son varias páginas, coloca PP, y así sucesivamente. Bueno, miren cómo se debe hacer una tabla con normas APA. Es un estilo muy sencillo, pero es una forma técnica de presentarlas. El número y el título de la tabla deben de ir acá en la parte superior. Debe haber un comentario o pie de tabla, aquí está. Y miren lo sencillo que es la tabla como tal. Cuando se hace una tabla en un trabajo con normas APA, una tabla de datos, en este caso de números, debe de ir de esta manera. Bueno, las imágenes. Las imágenes, las figuras se refieren a todas aquellas imágenes que pueden ser insertadas en el trabajo, que son fotografías, cuadros, esquemas, gráficos estadísticos, ilustraciones, etc. En las normas APA, cada vez que usted inserte una figura, debe tener las siguientes características. En la parte inferior debe aparecer, mírenlo acá, lo estoy señalando, debe aparecer lo que se llama un pie de imagen, o pie de figura, o pie de ilustración, o pie de gráfico. Este pie, que dice en este caso figura 1, mapa general de la asignatura, este texto es el que va en la lista de figuras. Entonces, Maribel, si eso complementa la pregunta que tú me hiciste ahora, ¿cierto? Usted me preguntaba sobre la lista de figuras. El texto que va en la lista de figuras es ese texto que te estoy señalando acá, este textico, adjunto con los números de las páginas donde están ubicadas las imágenes. Listo, Maribel, ahí complementamos esa partecita, sí, así queda mucho más claro. Bueno, y este documento inicial de las normas APA, como lo pueden ver, es muy sencillo. El verdadero sentido que tienen las normas APA está en la parte de las citas. Un trabajo tiene que ser citado. Cualquier información que ustedes hayan sacado de cualquier fuente bibliográfica, de cualquier fuente, sea una revista, sea un periódico, sea un libro, sea un documento, sea una tesis, sea una página web, debe de ser citado. Y esa es una de las cosas de las cuales nos vamos a encargar nosotros de aprender durante el curso de gestión básica de la información, y específicamente el tema de las normas APA. Casi que se puede decir que el grueso
y lo más importante de las normas APA está radicado en el hecho de que usted sepa citar. De que usted sepa citar. Un documento que usted extraiga de cualquier fuente bibliográfica. Perdón, lo dije mal. Un texto que usted extraiga de cualquier fuente, como lo mencioné ahora, periódicos, revistas, páginas web, libros, lo que sea, documentos, tesis, si usted los usa, usa citas, usa pedazos de texto y no los cita, entonces el documento que usted elabora queda cometiendo un fraude. Y esa es una de las cosas que se debe evitar al máximo. Esa es la gran diferencia, muchachos, entre la forma en como ustedes hacían antes los trabajos y cómo las van a empezar a hacer a partir de que vean y terminen esta asignatura. Hay que citar absolutamente todo, 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 todo lo que usted extraiga de otras fuentes. Y la forma en que se realizan las citas es diferente, de acuerdo a diferentes circunstancias. Por ejemplo, si la cita es extraída de un documento, de una película, de un documental, de una página web, de un libro, etcétera, etcétera. Si cuando se extrae la cita se hace énfasis en el autor, si se hace énfasis en el contenido, si se parafrasea la cita o si la cita se coloca textual, etcétera, etcétera. Entonces, yo los invito a ustedes, muchachos, ya voy, Paulina, enseguida me hacen la pregunta. Yo los invito a que ustedes adelántense, por favor, y me van a mirar estos videos que hablan sobre cómo elaborar un trabajo con normas APA, pero sin utilizar la plantilla que nosotros vamos a trabajar, el video 1, 2 y 3. Y cómo citar, estos dos, cómo citar. Ahí lo que están haciendo es simplemente adelantándose. También les voy a adelantar un detallito, es simplemente les voy a mostrar, aquí donde dice talleres normas APA, son 9 talleres muy ricos, deliciosos e interesantes que ustedes van a realizar antes de llegar al examen parcial. Correcto. Paulina, cuéntame qué pregunta tienes o ya la escribiste. Paulina, ¿es lo mismo citar que copiar la página o bibliografía? Es decir, saqué de tal cosa, sí, es diferente. Es diferente, la cita es algo completamente diferente, mucho más técnico, mucho más elaborado, mucho más completo. Y es algo que vamos a ver entonces nosotros, como lo dije ahora durante la clase. Kevin pregunta, ¿se puede citar ya sea el autor o la página? No, no solo el autor y la página, hay que citar de dónde lo sacaste, el autor, y el autor va simplemente el primer apellido, separado por un punto, de las iniciales del nombre. Bueno, eso tiene sus reglas. Como lo ven, nos estamos adentrando y veo yo que es un mundo completamente nuevo para ustedes. Diana, pregúntame. Diana Gómez tiene una pregunta. Si es Diana o Cristian, no sé. Kevin, Cristian dice apenas, no entendí el comentario de Cristian. Y Diana tenía una pregunta. No entiendo, muchachos. Bueno, listo. Muchachos, ¿a qué los invito? Me hacen el favor y van a la plataforma y adelántense en esto, que este es algo principal dentro de la asignatura. En esto, vea, en esto que estoy señalando acá, se basa fundamentalmente el examen parcial. Correcto. Ahí se trabaja el examen parcial. Bueno, listo. Pero por ahora, pues no es oficial. Todavía no estamos poniendo los talleres. Si alguien, a partir de ver los videos, se quiere adelantar, bien pueda, lo puede hacer. Antes, pues, maravilloso. Sería maravilloso. Bueno, muchachos. Cristian y Kevin están escribiendo. Esperemos que ellos escriban para dar finalización al tema. Cristian Guzmán, profe, una pregunta fuera del tema, ¿cómo va a quedar lo de las clases de los viernes? Excelente pregunta, Cristian. Muy bien, Cristian. A ver cómo te explico. En este momento mis jefes están analizando esa situación.
y espero de aquí al lunes o el martes tener una respuesta a tu pregunta. Sí, yo sé que es lo del 2089, del NRS 2089. ¿Para cuándo es el cuestionario? Me imagino que estarás, Kevin, preguntando el cuestionario sobre reglamentos. Eso más o menos de aquí al miércoles les aparece. Yo les pongo un mensaje de aquí al miércoles. Shani Yali está escribiendo, vamos a ver qué dice Shani. Estamos ya en la parte como de preguntas, ya en preguntas finales. Les cuento que participaron 17 personas. 17 personas. Les dije al principio que tenía pronosticado más o menos unas... a ver, yo hago la cuenta. Son 5 grupos. No, por ahí 180 personas. Estamos esperando. 180 y llegaron 17, más o menos el 9%. Bueno, a ver, Cristian pregunta, entonces quedamos a la espera de un correo de su parte sobre la información de la clase del viernes. Un correo no, un mensaje a través de la plataforma, Cristian, entonces para que lo tengan muy presente. Muchachos, con mucho gusto, Cristian. Muchachos, por favor, entonces, esta fue la primera videoconferencia. Espero que algunas de las cosas que mencionamos aquí hayan sido interesantes para ustedes. Y nos veremos entonces ya en clase la semana entrante. Lo del 2089 pues está en espera de ser resuelto. Me hacen el favor y se despiden todos. Con mucho gusto, Shani. A ver, todos despidiéndose. Sí, tienen un 5 por ser los únicos, eso está muy bien. Ya lo tienen asegurado, muchachos. Con mucho gusto, muchachos. Interesante la conferencia. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Feliz tarde. Buen fin de semana para todos. Muy bien, muy bien. Chao, chao. Feliz tarde, muchachos. Les va a aparecer el link de la copia de esta videoconferencia. Hasta luego, Karen, Andrés Felipe, Paulina, Carol, Jennifer, Lisette, Johnny. Chao, chao. Que les vaya súper a todos, muchachos. Un gusto, qué rico haberlos tenido por este medio. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Pero ya no fueron unas personas a entrevista. ¿Listo? ¿Hice mucha bulla? Sí. Ah. Pues estuvo bien. Qué pena con ustedes, muchachos. Vea que eso funciona. A mí me funciona bien. No, pero pues es que es un poco complicado porque entonces si tú no me presentes y luego no necesito. Y no te da la tarjeta. O le pone.